No te dejes engañar, pueblo ecuatoriano, a la consulta, dile no. De esta gente, la consulta popular es una mentira, ecuatoriano. Es una mentira cerdosa, porque las seis primeras preguntas son una tomadura del pelo. No tienen consecuencia jurídica de ningún tipo. Le preguntan a la gente, ¿quieres que se incrementen las penas de tales y tales delitos? Y la gente va a decir, sí, queremos que incremente, pensando que es la solución, que no es la solución. Pero pensemos que es la solución. Y la gente le dice al gobierno, sí, estoy de acuerdo. ¿Y qué pasa? Nada. Porque lo dice el mismo anexo de la pregunta, que en ese caso Noboa mandará en 5 días un proyecto de ley para que la Asamblea Nacional lo debata. Lo debata y lo apruebe. Debata no quiere decir aprobar directamente. Y entonces, ¿de qué sirve que le diga sí? Lo único que te están es acostumbrando a que digas sí, 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 y luego te meten los goles. Ajá. El arbitraje internacional para favorecer a las transnacionales. En la precarización laboral para pauperizar mucho más al Ecuador. Pauperizar mucho más al Ecuador. El tema de las garantías constitucionales, que las quieren cambiar de sistema, que no lo pueden hacer por expreso mandato del artículo 441 de la Constitución. Solo una asamblea constituyente puede cambiar esas garantías constitucionales en la forma como están conceptualizadas.